TV. En el anclar de la noticia. El pasado 21 de mayo, en las instalaciones del Consejo Municipal de Facatativá, se desarrolló el primer cabildo abierto para discutir el tema de aseo en la ciudad y el manejo de las basuras. El propósito de este primer cabildo abierto era que la comunidad expresara sus inconformidades y sugerencias sobre algunos temas claves como son la recolección de las basuras, facturación, cumplimiento del servicio por parte de la empresa Servigenerales. Del mismo modo se discutió el papel que tendrá la empresa Aguas de Facatativá en retomar nuevamente el manejo de las basuras y aseo en la ciudad. Bueno, mi gente mutante, estamos acá con una invitada muy especial, asistente a este cabildo abierto y pues promotora también del mismo. Nos encontramos con la señora Carmen López. Doña Carmen, cuéntenos cuáles son las propuestas que ustedes tienen respecto al manejo de las basuras de acá en la ciudad de Facatativá. Como todos sabemos, aquí en Facatativá tenemos dos empresas privadas, como son Servigenerales y la AAA. Son empresas que, como son privadas, pues ellos vienen a hacer sus negocios. Nosotros los facatativeños somos gente pobre que nuestro bolsillo ya no da para privados. Entonces, lo que nosotros proponemos es que sea el municipio como tal que retome la recolección de las basuras a un costo de 5.000 por hogares y 10.000 a comerciantes. ¿Cuántos comerciantes están presentes el día de hoy acá, doña Carmen? Pues no le podría decir, exactamente no le podría decir. Lo único que sé es que hay un promedio de 100 personas. Que, hombre, nos vemos perjudicados con esto de los privados, porque todo privado viene a hacerle daño al pueblo. Bueno, aparte de, digamos, las tarifas, de la exigencia de la reducción de las tarifas del costo de aseo, ¿qué otras propuestas ustedes tienen para hacer el día de hoy a la comunidad de Facatativá y especialmente a la alcaldía municipal? Pues la propuesta es clara, que nosotros queremos que sea el municipio como tal que haga la recolección. Y esto de las tarifas no es caprichosamente que nosotros inventamos. Nosotros hicimos una labor de inteligencia y nos dimos cuenta que hay pueblitos o municipios como es Guaduas, Villeta, Bojacá, creo que Madrid. Villeta trae la basura de Villeta, la sube a Mondoñedo. Tiene una larga distancia. Si nosotros somos vecinos de Mondoñedo, ¿por qué no lo podemos hacer? A un costo de 5.000 y para hogares 10.000 para comercio, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿O será que nos acostumbramos a que el bolsillo se nos rebose de plata y por eso no lo queremos hacer? ¿Por qué el alcalde no nos da la cara? El alcalde, como siempre, tira la piedra y esconde la mano. Entonces necesitamos, exigimos la presencia del señor alcalde. Bueno, doña Carmen, si no se llega a ese acuerdo de la reducción de 5.000 y 10.000 pesos, ¿qué piensa hacer el Comité de Comerciantes? El comité, hoy estamos aquí, nosotros de aquí estamos convencidos de que vamos a salir con un compromiso con el señor alcalde. El señor alcalde esconde y nos manda a los concejales. Los concejales dicen, bueno, nosotros no podemos hacer nada. Entonces nosotros aquí tenemos una figura, un alcalde que se llama Luis Orlando Buitrago. Entonces necesitamos que él haga su presencia, que nos dé la cara, que nos diga él por qué no se va a poder hacer. Claro que se puede hacer. Bueno, palabras acá de algunos de organizadores del Comité de Comerciantes que se están haciendo presente en este primer cabildo de acá en la ciudad de Facatativá. Recordemos que el otro cabildo será el próximo 27 de mayo, donde la administración municipal responderá a todas las inquietudes de la comunidad. Que todos empecemos a jalar hacia el mismo lado. Obviamente, para cada uno de nosotros como concejales es muy importante que los servicios públicos de Facatativá, especialmente el tema de las basuras, porque a todos nos duele, sea prestado por la entidad del municipio, que sea por parte del municipio, que sea de Facatativá. Obviamente hay unos requerimientos, hay unas situaciones que son de ley. Lo explicó Diego Garzón, quien es candidato a la alcaldía. Nosotros, fuera de la norma, no podemos actuar. Está muy claro, él fue claro. Las intervenciones de cada uno de los participantes, obviamente molestias por aquí que situaciones personales tal vez. Pero lo que sí quiero dejar muy claro, señor presidente,
y hablo aquí desde esa cruz, que en esta presidencia no habían sido radicados ningún tipo de oficio. Nosotros radicamos citando al alcalde y a todos los secretarios. Y usted al principio de esta sesión nos dijo que los había citado. Estoy diciendo para este tipo de actividad. Las situaciones están ahí, se las puede leer, están hechas y usted tiene acceso a eso. A lo que voy es lo siguiente, es esperar para que el señor gerente prepare su exposición y nos cuente en realidad cómo se encuentra la empresa del acueducto y alcantarillado de Patativá y si tiene los soportes técnicos y financieros que le permitan al municipio poder llevar a cabo el proceso de recolección de basuras. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana y no lo vamos a inventar, porque sé que están ustedes haciendo una veeduría, hay un comité de comerciantes muy pendiente, sé que el doctor Montoya ha hecho un trabajo muy concreto, porque ya nos ha venido a explicar algunas situaciones. Y ya estando acá, ¿por qué no lo vas a explicar? Es la metodología que se debe utilizar dentro del cabildo. Ustedes vienen a traer unas propuestas, traer unas preguntas, las cuales van a tener la administración, tiene un tiempo determinado, que es hasta el 27 de mayo, pero ya están diciendo que no, que hasta el 4 de julio. Entonces, para redondear, es decirle a ustedes, comunidad, que sé que el grupo de concejales que aún se encuentran dentro del recinto va a estar muy pendiente de que la labor que se haga desde la gerencia del acueducto con respecto al tema de basuras lo vamos a tener aquí dentro del recinto. Va a ser muy claro y muy concreto. Espero ustedes entiendan la posición de cada uno de nosotros. Como nosotros hemos entendido la posición de cada uno de ustedes, señor presidente, muchas gracias. Bueno, mi gente mutante, estamos acá con César Califa, él hace parte del Comité de Comerciantes de acá de nuestra ciudad. Y César, bueno, bienvenido a las cámaras de Mutantes TV, y pues, ¿qué conclusiones le deja a usted este cabildo abierto? ¿Sí se cumplió con lo que ustedes tenían como por objetivo? Pues gracias primero por ese medio de comunicación hacer presente a esa participación y ciudadana. La verdad, pues, los objetivos que nosotros teníamos como comité se cumplieron a media. Lo primero era la participación y creo que en eso la ciudadanía o el pueblo asistió a este cabildo abierto. Respecto a al consejo y a la administración, pues respecto al cabildo han incumplido porque no le hicieron una alta difusión como es debe, como lo ordenaba la ley, en que el consejo difundiera el cabildo abierto. La difusión la hizo el Comité de Comerciantes y la gente que asistió hoy fue citada por el Comité de Comerciantes, más no por la administración ni por el consejo. Otra cosa es que el alcalde tenía que hacerse presente y no se hizo presente, igual que las empresas privadas del aseo. El alcalde dice que el consejo no le radicó la invitación cuando tenía la obligación de radicársela el consejo, obligación de ley, porque el Comité de Comerciantes como promotor exigió que los funcionarios o el alcalde y las empresas privadas participaran en este cabildo abierto, cosa que no se cumplió. La ley ordena que todos los funcionarios públicos llamados a un cabildo tienen que asistir, o si no será una causal de mala conducta. Entonces, no sabemos si el consejo le echa la culpa al alcalde y así, pero la verdad es que queríamos que saliera una decisión vinculante, o sea, que aquí se tomaran compromisos por parte de la administración y el consejo, y eso no se logró, porque no se logró ningún compromiso de retomar totalmente el aseo
a manos del municipio. Lo que quedamos o lo que se llegó a cabo acá fue, pues digámoslo así, quedaron en palabras, pero no quedó nada concertado por escrito de que el municipio tenga el compromiso de retomar el servicio de aseo después del 16 de diciembre. Sí, recordémosle a la comunidad, a todos nuestros ciudadanos, ¿cuáles son las exigencias que está haciendo el Comité de Comerciantes respecto al manejo de las basuras en la ciudad? Primero, que el municipio vuelva y retome el servicio de aseo. Segundo, que las tarifas, tenemos unas altas tarifas en el servicio público domiciliario y exigimos que se revoque la tabla tarifaria del servicio del aseo, que es la que actualmente nos regula para cobrarnos altas tarifas en el aseo. Y lo tercero es que el alcalde asuma compromisos con la comunidad. No puede ser que la comunidad cite y el alcalde no pueda asumir esos compromisos, ni tampoco el consejo. Otra cosa es que hay un doble discurso por parte de la administración y del consejo de defender lo público. Ahorita vienen a defender supuestamente la desprivatización del aseo, pero por el otro lado nos privatizaron nuestra plaza de ferias y matadero municipal. Entonces el consejo y la administración pues tienen un doble discurso, se tienen engañada la comunidad, ya lo saben. Entonces pues se vuelve un poco dificultoso pues explorar estos temas con el consejo cuando ellos pues no están comprometidos totalmente en defender lo público. Entonces hay esas contradicciones, ¿no? Lo que se hizo acá fue muy bueno porque ahí está el clamor de la gente que les exige al consejo que la empresa pública, que la empresa de aseo tiene que ser pública y a bajos costos. Y yo creo que aquí prevalece más el interés general que el particular que está operando actualmente. Otra cosa es que en todos estos años de operancia de Servigenerales, ninguna administración le ha pedido a Servigenerales que se acabe el contrato o se acabe el convenio. ¿Por qué no se lo ha pedido? Y lo podemos pedir que se acabe porque Servigenerales está incumpliendo desde el primer día el contrato del aseo con el municipio de Facatativá, pero estas administraciones de turno, ninguna ha sido capaz de exigirle a Servigenerales, acabemos ese convenio y que se vayan. Bueno, César, muchas gracias. Palabras de acá, de uno de los líderes de este comité de comerciantes que estuvo presentes en el Consejo Municipal. Bueno, mi gente mutante, estamos con un invitado muy especial, el doctor Pontoni Moreno, gerente de Aguas de Facatativá. Bueno, gerente, un poco caliente este debate, muchas horas discutiendo sobre el manejo de acá de las basuras de la ciudad de Facatativá y la retoma por parte otra vez de la empresa que usted dirige, Aguas de Facatativá. La pregunta es la siguiente, doctor Pontoni. Ellos están, una de las razones por las cuales se colgó este cabildo es porque ellos quieren reducir un poco los costos. Dicen que para las viviendas que se cobren 5.000 pesos y para los locales comerciales 10.000 pesos. Esas sugerencias esa convocatoria que ellos están haciendo, ¿se puede hacer en estos momentos en Facatativá? Julián, muy buenas tardes para todos y para toda la comunidad mutante. Nosotros estamos haciendo un estudio tarifario. En ese estudio tarifario nos iremos a basar, obviamente, en el tema de un beneficio socioeconómico para la comunidad. Atreverme a decir ahorita 5.000 o 10.000 pesos, pues sería una falta de responsabilidad por parte nuestra en decirlo. Pero lo que sí yo le puedo decir a la comunidad es que va a existir un alivio, porque vamos a reducir el tema de lo que en una cadena productiva vamos a quitar esos intermediarios y eso vamos a reducir el valor de la prestación del servicio de aseo a través de este mecanismo. Por ley creo que es muy difícil quitar las tarifas que están actualmente, ¿no, doctor Pontoni? Nosotros nos regimos y pues obviamente la empresa operadora lo hace a través de las entidades de control, en este caso la CRA. La CRA, que es la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, quien es la que regula las tarifas, quien las vigila es la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces esto no lo podemos decidir nosotros. ¿Quién es la autoridad para implementarlas? Pues la Junta Directiva. Entonces vemos que hay un procedimiento tanto municipal y nacional que debemos cumplir para llevar a cabo un procedimiento, una aplicación de una norma tarifaria. Doctor Pontoni, para terminar, ¿qué conclusiones le deja usted este cabildo abierto?
Bueno, en las conclusiones, pues tengo una parte muy positiva. La empresa está encaminada al sentir de la comunidad. Nosotros sabemos qué es lo que siente la comunidad frente a la prestación del aseo. Aquí la moraleja de esto es que debemos unirnos como facatativeños. Todos tenemos el interés, la expresión de la comunidad es que debe ser una entidad pública que preste el servicio de aseo. Esa es la intención también de este gobierno, en cabeza de nuestro alcalde, obviamente de la Gerencia de Aguas de Facatativá, en hacer ese plan retoma en favor de la comunidad, en que sea una empresa pública para los facatativeños, atendida con los facatativeños. Doctor, otra preocupación, que no se me olvide esta pregunta, ¿la empresa sí está en condiciones económicas para comprar todos los carros compactadores, para contratar nuevo personal? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, nosotros obviamente dentro de esa línea que tenemos nosotros de operación en esa retoma, nosotros hemos mirado la parte financiera y tenemos varios escenarios. Afortunadamente la empresa se encuentra ya en un punto financiero favorable, que eso nos beneficia a cualquier decisión que tomemos en cómo vamos a adquirir todas estas herramientas mayores y menores. Hay varios escenarios, no hemos tomado esa decisión, hemos estudiado con la banca diferentes opciones, hemos también obviamente tenido acercamientos con entidades públicas que pueden asumir y dar esa responsabilidad del suministro de estos equipos, pero obviamente en el momento que se tome la decisión, toda la comunidad lo sabrá y obviamente en pro de esa decisión será pensando en la parte económica de cada uno de nosotros como facatativos. Doctor Pontoni, un mensaje para toda la comunidad de Facatativá que lo vean a través de las cámaras de Mutantes TV. Julián, no, primero que todo agradecerle a usted, que usted y su equipo de trabajo tiene las puertas abiertas en esta administración y obviamente en Aguas de Facatativá, que sigamos en esa cordialidad, que sigamos haciendo estos debates pues para llegar a ese 16 de diciembre con un buen plan, con una muy buena operación del sistema de aseo, beneficiándonos nosotros como empresa y beneficiando indudablemente a la comunidad que se va a prestar el servicio hacia. Muchas gracias a todos. Bueno, palabras importantísimas del gerente de Facatativá, acá el que maneja toda la parte del acueducto. Vamos a seguir entrevistando a algunos personajes para que sigan acá en sintonía con Mutantes TV. Bueno, mi gente Mutante, estamos con un invitado muy especial. Hace mucho tiempo no los teníamos en las cámaras de Mutantes TV. Estamos con el actual presidente del Consejo Municipal, el señor Juan Evangelista Domínguez. Bueno, doctor Domínguez, explíquenos, antes de todo lo que ha pasado en este cabildo, ¿cuáles son las conclusiones que usted le ha dejado esta reunión? ¿Cuáles son las principales propuestas de la comunidad y en qué se va a comprometer la administración municipal? Julián, muy buenas tardes para usted, un saludo muy muy especial para todos los mutantes que observan este programa. Antes de iniciar quisiera enviar un saludo, aprovechando el mes de mayo, a todas las mamitas de Facatativá, desearles de todo corazón un feliz, feliz mes. Con respecto al cabildo, lo que me pude dar cuenta, Julián, es que nosotros estamos acostumbrados a pelear hasta en lo que estamos de acuerdo. Nos dimos cuenta que la posición de la administración, la posición de todos los concejales, al igual que la posición de las personas que hacían parte de las intervenciones por parte de la comunidad, eran las mismas, no más servigenerales. Obviamente hay algunas situaciones que hay que tener en cuenta en los temas técnicos, en los temas tecnológicos, en los temas jurídicos, en los temas administrativos. Obviamente que son situaciones que se van a llevar a cabo, van a haber muchas reuniones, van a tener situaciones para presentar todas las quejas y reclamos que la comunidad a bien tenga. La comunidad peleaba por la situación de la forma como se llevó a cabo el cabildo. Qué fácil hubiese sido si desde el principio hacen caso a las palabras que hice en mi intervención al inicio de la sesión, y era escuchar de primera mano al doctor Pontoni, gerente de la empresa de Aguas de Facatativá, y nos contara en realidad qué es lo que quiere la administración municipal en cabeza del doctor Orlando Buitrago, quien ha visto en la empresa de Aguas de Facatativá la oportunidad de recuperar la recolección del aseo en Facatativá. Pero pues desafortunadamente la euforia, el momento que se está viendo en Facatativá a puertas de unas elecciones, le puedo apostar, Julián, que más del 50% de las personas que se encontraban en las gradas van a ser candidatos a la alcaldía o van a ser candidatos a los consejos o son precandidatos a alguna elección y quieren aprovechar un momento coyuntural
es apenas normal, entendible, pero lo que me deja muy tranquilo y obviamente darle un parte de tranquilidad a la comunidad es que cuenten que se está haciendo un trabajo arduo, que la administración municipal en cabeza del doctor Orlando Buitrago y el gerente de aguas de Facatativá, el doctor Pontoni, van a recuperar el aseo para Facatativá. Lo explicó en la última intervención que hizo el doctor Pontoni, van a recuperarla, los costos se van a minimizar. En cuanto, no tendría yo en ese momento la manera de decirle va a ser X o Y cantidad, pero sabemos que se va a lograr. No es una situación que se presentó solamente en esta administración, es una situación que se viene presentando hace 10 años. Desafortunadamente las administraciones de turno no tomaron ninguna medida con respecto a la situación. Me comprometo como presidente del consejo a hacer un seguimiento a esta labor que se lleve a cabo en pro del beneficio de la comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los facatativeños. Bueno, por último, concejal Domínguez, una invitación muy especial para que la comunidad asista el próximo 27 de mayo, donde se le dará respuesta a todas esas inquietudes que tiene la comunidad respecto al manejo y la retoma de aguas de Facatativá para la recolección de basuras. Así es, quiero invitar a la familia facatativeña, a los amigos de la ciudad, a todos los habitantes de nuestro municipio, a que hagan parte el próximo 27 de mayo en las instalaciones de la Corporación Consejo Municipal, para que escuchen todas las respuestas a las inquietudes y sugerencias que trajo la comunidad del día de hoy. Va a ser a partir de las 8 de la mañana, las puertas están abiertas para toda la comunidad, para que escuchemos cuál será la verdadera situación de la empresa de aguas de Facatativá. Bueno, un mensaje, no sé si quiera un mensaje para la comunidad de Facatativá, concejal Domínguez. Agradecerle a la comunidad, a los amigos que siempre han estado ahí pendientes de todas las situaciones que hemos hecho aquí en el Consejo Municipal, agradecerle inmensamente a nuestro secretario Alejandro Duque, ha sido una persona comprometida, a agradecerle a mi equipo de trabajo, a Jesús Fernando Niño, a Víctor Manuel Zambrano, a Ilan Cortés, a Jacqueline, a Joana, a Yurani, a la señora Vilmita, a la señora Janet, a John, que han aguantado jornadas incansables de trabajo acá dentro del Consejo Municipal. Pero obviamente agradecerle a toda la comunidad facatativeña que ha estado pendiente de las labores que hemos hecho aquí en el Consejo Municipal, porque se han hecho cosas importantes dentro de la Corporación Consejo Municipal. Gracias a la gestión de la Secretaría del Consejo Municipal y a la Presidencia, tuvimos aquí a las personas de Compensar en su bolsa de empleo. Se recibieron una buena cantidad de hojas de vida. Personas que son de Facatativá tuvieron la oportunidad de una oportunidad laboral, valga la redundancia, dentro del municipio y alrededor del municipio. Son cosas importantes, se viene ahora un tema de agroindustrial que se va a manejar con la Secretaría de Agricultura del departamento. Se han hecho cosas interesantes, es invitar a la comunidad facatativeña a que haga parte también de este Consejo Municipal, que participe de las sesiones y de los compromisos que se están haciendo aquí en nuestra ciudad.